tengo que traducirle yeah, para los otros medios. Yes, that's it. Seguro, seguro. So the question is, how do you prepare for the advantage in reach that Miguel Berchelt has over you? Pues me he preparado muy bien de todas las formas, ¿no? Como siempre nos preparamos, no para un solo estilo. Tenemos plan A y plan B para con todas las peleas. Sabemos que la Berchelt, aunque es un peleador que usa muy bien su distancia, muchas veces le gusta fajarse. Entonces, pues no necesariamente tenemos que entrenar a cuidarnos de su distancia cuando muchas veces a la Berchelt irá a querer fajarse. Entonces, tenemos plan A y plan B. Todo depende qué trae, qué estilo va a traer a la Berchelt de esa noche. Pero lo que traiga, sin duda, estamos preparados porque hemos preparado de todas las maneras posibles. Hicimos sparring altos y sparrings que les gusta ir al choque. Entonces, vengo bien preparado para ambos estilos. I have prepared for every fight. I prepare with plan A and plan B. I'm ready. I know that Berchelt has a reach advantage. He's a taller fighter, but sometimes, you know, he doesn't use his reach. Sometimes he likes to go head to head and look for fighting on the inside. And that's what we prepare for. You know, we're ready for whatever game he wants to play. We have spar with tall sparring partners, with sparring partners that use their reach, that sparring partners that like to fight on the inside. So we're ready for whatever he brings. Thank you very much. And next, Lance Pugmire from The Athletic. You got a couple questions for Oscar. Lance, please unmute yourself and go ahead. Okay. Hi, Oscar. Good to see you today. When you say that other people are picking Berchelt to defeat you, what makes you believe through your preparation that you can win this fight? Because at the end of the day, they're just words. You know, they're other people's opinions. They don't know what I go through in the gym. They don't know how I wake up early in the morning and work hard. They don't see the extra hours I put in the gym. So at the end of the day, that's just words coming out of other people's mouths. You know, there's just their opinions. I consider myself a very disciplined fighter. I give my 100% every day in the gym. And not because some expert or boxing analysis says that somebody's going to lose, it means that's going to happen. So I'm very positive. I'm a very positive guy. I wake up every day in the morning and I visualize myself as a winner. I've always done that ever since I was in the amateurs in every single fight in my career. And so far it's gone so well. I know Alacambre says it's not going to be an easy fight, but it's nothing impossible. I don't think nothing's impossible out there. So no opponent out there is invincible. So that's why we work hard to prove everybody wrong and to achieve my dream. Like I said before, which is to become a WBC world champion. I saw in the hype video that I think Top Rank and ESPN did that you mentioned that you can't watch the old classic fights between Mexicans before you go to sleep or you'll never go to bed. Do you, now that you're involved in this one, do you sort of feel this obligation to kind of try to do your best to match what those guys have done in the ring and to put on that type of fight on Saturday night? I think those type of fights just come out naturally. I don't think, I think sometimes if you try to do those type of fights, you know, try to force it, you know, it won't go as well as people plan or as much as the boxers plan. Those fighters, the reason why they're great fights is because they go in there trying to win and not back down and just give it their all. That's what makes it a great fight. So I'm not pressured. I'm not going to try and go out there and give a fight of a year, knock out of a year. Or, you know, do something crazy like that. What I will do inside the ring is give it my 100%, leave my sweat, my energy, leave everything I've worked so hard, leave all my energy inside the ring. And every time I've done that, you know, it's turned out to be a great fight. So it's not like we're trying to imitate a war. You know, if a war happens, it just happens out of nowhere because we're two boxers who are trying to give it their all. Not back down and try to win something. I'm trying to win that belt and he's trying to defend that belt that he's worked so hard to get. So that's what makes it, that can make it possible war like we've seen with Eric Morales and Marco Antonio Barrera and Israel Vasquez with Rafael Marquez. So these are great fights, but all of them have something in common that they don't want to back down. They want to show that who's the best in their side of the ring. Thank you very much, Lance. And now we go to Salvador Rodriguez. Chava, please unmute. When ready, sir.
Salvador Rodriguez, please please unmute. There you go. Sí. Hola, hola. Ahí me escuchan. Perfecto, aquí estoy. Saludos para todos. Hi, everyone. It's a pleasure to see you guys. Not just the fighters. Oscar, ¿cómo estás? Un saludo. Oscar, cuando empezaste con el boxeo, me imagino que lo hiciste viendo algunas peleas de Morales, de Barrera, aquellas que mencionaste de Vázquez, de Rafael Márquez. Un peleador mexicano siempre sueña con estar en este momento de su carrera, ¿no? De paralizar a México porque lo van a paralizar este sábado. Sí, sin duda. No. My bad. So you have mentioned that you have always dream of being in a fight like Barrera Morales, one of these Mexican legendary fights. And what do you feel now that you are in a great fight between two Mexican waters? Sin duda, ando bien emocionado por esta oportunidad porque las peleas de Eric Morales y Marco Antonio Barrera me inspiraron a mí cuando iba creciendo, ¿no? Ya era peleador amateur, pero esas son las peleas que me inspiraron y que hasta la fecha sigo viendo y me llenan de adrenalina. No me canso de decir esto, que ellos son mis grandes ídolos porque la verdad impactaron mi vida. Yo estaba pegado a la tele gritando en esas tres peleas grandiosas que nos dieron. Entonces sería un honor para mí inspirar a jóvenes boxeadores o atletas de la misma manera como Eric Morales y Marco Antonio Barrera me inspiraron a mí. Entonces, para eso tenemos una obligación, tenemos un compromiso esa noche, el 20 de febrero, de no rajarnos, de dejar todo arriba del ring, de morir en la raya, como decimos nosotros los mexicanos, y hacer todo lo posible por ganar. Yo sé que es una pelea difícil, pero no es imposible. Nada es imposible en el deporte. Ningún boxeador es invencible y todo puede pasar. Así que yo vengo bien preparado físicamente, mentalmente, para dar un buen espectáculo. Ojalá inspire a jóvenes de la misma manera como mis ídolos lo hicieron a mí y seguir creciendo. Ese es el plan a largo plazo, es llegar a estar en la lista de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Es un proceso muy largo, pero igual, no es imposible. Without a doubt, you know, those fights between, those classic fights between Barrera and Morales inspired me and, you know, motivated me to keep growing as a fighter, and I was locked in whenever they were fighting. I was locked in, and even to this day, I keep watching those fights. What I'm looking for is, you know, is to inspire the young fighters that are coming up. The same way that I don't get tired of saying this, that my idols like Barrera Morales did with me. And in the long haul, you know, what I'm looking for is to keep growing as a fighter, improving myself, and, you know, just inspire the next generation. Y segundo, por último, esta pelea te llega en el mejor momento de tu carrera. Y me digo, ¿por qué? Porque hoy tienes un entrenador que me parece te ha hecho un peleador más completo, más allá que mucha gente dice, es que Oscar Valdez daba antes más espectáculo que ahora. Ahora me parece un peleador más completo. Segundo, vienes de una fractura de quijada hace algunos años que más allá de hacerte débil, para mí te hacen un peleador más fuerte. Sabes que puedes competir incluso con la mandíbula fracturada. Y tercero, creo que en el periodo de madurez, tanto mental como físicamente, puede ser este tu mejor nivel. ¿Así lo sientes, Oscar? Sin duda, así lo siento. Creo que... I believe Chava said that he believed that this fight arrived for Oscar at the best moment in his career. He has a great trainer in Eddie Reynoso, who has made him a better fighter. Secondly, Carlos Segundo Chava, se me olvidó. Chava. Sorry. One second, Gary. I muted him. Give me one second. Chava, please unmute yourself again. ¿Qué fue lo segundo que dijiste? Ok. Decía que de lo de Eddie Reynoso, Reynoso. Más segundo, que ya puede competir, que se hizo más fuerte después de lo de la quijada, porque ya puede competir, sabe que puede competir, incluso con ese tipo de debilidades, por así decirlo. And secondly, that you know, the broken jaw injury that he suffered made him a better fighter because, you know, he can compete in a top level while having and sustaining that kind of injury. Sí, sin duda me siento un boxeador mejor, más completo ahora entrenando con Eddie Reynoso. Estoy muy agradecido con estar en el campamento. Pero yo siento que la Cambridge va a sacar lo mejor de mí.
creo que todavía no, la gente no ha visto mi potencia al máximo en el cuadrilátero, y creo que la Cambridge va a hacer sacar eso, ese lado mío. Lo he dicho anteriormente, yo he peleado con una costilla lastimada, con la mandíbula quebrada, me han mandado la lona, pero la forma de pensar mía es lo que me ha hecho salir adelante, de nunca vencerme, de nunca tener como opción perder. Perder nunca es opción para mí, entonces siempre hacer lo posible para sacar la pelea, sea como sea, levantarse o aguantar el dolor y seguir adelante. Entonces, todo eso me indica que pues ya ha pasado por lo más difícil, ya ha pasado por casi todo, entonces si pasé por eso, pues puedo pasar por cualquier cosa. Entonces, sin duda, creo que la Cambridge va a ser sacar lo mejor de mí esa noche y verán un boxeador más completo el 20 de febrero. Training with Eddie has made me definitely a more complete boxer, and I believe that this fight against Berchelt is going to bring the best out of me. I believe that the fans had never seen me at the top of my abilities, and they're going to see it on this fight. You know, I have proven that I have fought before with an injured rib. I have fought before with a broken jaw, and that makes me what I believe pushed me through is the way I think. You know, losing is never an option for me, and I keep just going and going, and that's why I believe I already experienced all these difficult experiences, and I just keep going, and that's why I believe that my best fight is going to be against Alejandro Berchelt. Thank you very much, Chaba. Diego Martinez, you are next. Diego, please unmute. Diego Martinez. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Oscar, dos preguntas. Una, ¿cómo te has imaginado? ¿Cómo te imaginas? ¿Has estado pensando, soñando? ¿Cómo te imaginas la pelea del sábado desde la primera campanada? Y otra, nunca en tu carrera habías estado tan abajo en las apuestas. ¿Qué te merece esta opinión de que los expertos o los momios estén tan arriba, 3.5, 1-4? Pues la verdad es que ando bien motivado. Todo lo uso a mi favor como motivación. Lo dije anteriormente, soy una persona muy positiva. No dejo que las palabras negativas o los actos negativos de la gente me afecten. Entonces, al estar abajo en las apuestas es motivación. No sería la primera vez que una persona con abajo en apuestas gane, ¿no? Hemos visto grandes ejemplos y nos vamos en ejemplos mucho más, más extremos, ¿no? Como Buster Douglas y Mike Tyson, como Teófimo López y Lomachenko, como Andy Ruiz con Joshua, y estos eran underdogs mucho más grandes de lo que soy yo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues que todo es posible, entrenando duro, teniendo disciplina, teniendo la mentalidad de campeón y haciendo todo lo posible por ganar. Yo lo que te saca adelante. Entonces, eso es lo que me motiva. Me motiva que la gente, que mucha gente, muchos analistas, me motivó a escuchar a Julio César Chávez decir que él ve a la Cambridge como ganador. De ninguna manera me da presión, de ninguna manera me afecta en mi entrenamiento. La verdad que me siento muy bien y lo uso como motivación para demostrar lo contrario. Creo que no hay nada más bonito allá en la vida que tapar bocas. Being an underdog for the first time in career has motivated me greatly. You know, I used that as a motivation to keep going. It motivated me a lot that someone that I admire, like Julio César Chávez, said that Berchelt was going to win this fight. So, you know, it doesn't affect me. It doesn't put any pressure on me. I believe that, you know, shutting mouths is one of the most beautiful things in life. Gracias. Thank you very much. Next, we go to Erica Montoya. Erica, are you there? Erica, please unmute when ready. Oscar, muy buenas tardes. Nosotros habíamos estado platicando sobre lo que significa presentarte en Las Vegas en una pelea como tan importante, pero creo que un factor primordial es el fanático y lo que influía en lo que ustedes hacían del ring. ¿Tú ya te mentalizaste a que esta pelea, que puede ser durísima, no cuentes con el apoyo y los gritos de los mexicanos que muchas veces los rescatan de situaciones complicadas? Sí, sin duda, creo que el público en muchas ocasiones me ha levantado de momentos donde estoy súper cansado, donde ya me siento pues de que no puedo continuar más en levantar los brazos, los últimos rounds, y el escuchar al público, a escuchar a mi gente gritar ¡Viva México! El ¡Vamos Oscar! La porra, me ha levantado y me han hecho salir adelante.
claro. Pero ya me mentalicé. Me mentalicé lo suficiente. Ya pasé por eso. Ya peleé, tuve una pelea sin público. Se siente un poquito raro, pero a fin de cuentas somos dos iguales boxeadores mexicanos arriba del ring, haciendo lo posible por ganar. Entonces, si no tenemos la motivación del público, tendremos que agarrar otra motivación por otro lado. Yo tengo mucha motivación ahorita por ganar esta pelea. Creo que no hay motivación más grande que llegar a mi casa con mi familia como triunfador, con el título del CMB. Es una motivación muy grande para mí eso. Entonces, vengo bien mentalizado. Sé que no va a estar el público. Me hubiera encantado que estuviera el público ahí, mi gente, apoyándome, porque es una pelea que está muy dividida. Creo que son 50-50 entre el público, tanto como 50% es Team Valdez y otro 50% es Team Berchelt. Es una pelea que me hubiera encantado que hubiera público. No se puede ser, ni modo. Entonces, hay que pensar positivos. Me hubiera gustado, pero ya perdí. La gente podrá verlo por ESPN esa noche. For this time around, I would love to have fans for this fight, but you know, unfortunately, we can't. So we have to get motivation from somewhere else. Sometimes in my fight, you know, like the fans are the ones that get us through. But for this event, we're not gonna have no fans, unfortunately. So I have to look for motivation outside of that. You know, for me, there's no bigger motivation. Like I said, I'm very motivated for this fight, but for me, there's no bigger motivation than coming back to my family as a winner and bringing the WBC belt to my family. So, you know, I have the mindset of a champion, and that's what I'm thinking about. Y mi última pregunta sería, Oscar, ¿en dónde quedaría tu carrera de salir victorioso este fin de semana, más allá de lo que la guerra implica y lo que tú habías estado soñando de que tendrías la oportunidad de disputar una pelea de esta manera? Pues uno, me cumpliría mi sueño de llegar a ser campeón mundial del título de SMB. Dos, pues me daría un pasito más cerca a mi sueño a largo plazo, que es llegar a ser reconocido como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Es algo muy largo, como lo he dicho, pero no es imposible. Que tienen algo en común todos esos boxeadores mexicanos grandes de la historia, como Juan Manuel Márquez, Eric Morales, Chávez. Todos esos boxeadores en comunes tienen que brincaron de divisiones y fueron campeones en diferentes divisiones. Entonces, defendieron sus títulos varias veces. Entonces, para hacer eso es un camino largo, pero sin duda sería un pasito más cerca a mi sueño a largo plazo. Entonces, se me estarían cumpliendo otro sueño más, de llegar a ser campeón mundial en otra división, y el otro, pues estaría más cerca a mi sueño a largo plazo. ¿Y el invicto? El récord invicto, fíjate que no es tanto lo que me preocupa. Lo que más me preocupa en mi vida es no cumplir mis sueños, mis metas. Eso es lo que me preocupa. El récord invicto, para mí, no, la verdad, no significa nada. Julio César Chávez perdió, Eric Morales perdió, Marco Barrera, Juan Manuel Márquez, Muhammad Ali perdió. Todos esos boxeadores, nadie les quita. Si alguien menciona su nombre, todos los reconocen como legendarios, como grandes ídolos. Entonces, todos ellos perdieron. Entonces, una derrota no significa nada. Lo que significa es qué pasa cuando tiene una derrota, si pueden seguir continuando a ganar. Pero este es mi momento de brillar y no tengo pensado perder. By winning this fight, I will accomplish two dreams of mine. You know, since I was a little kid, I always would dream of having the WBC belt. And other than that, I will also be a step closer to becoming, you know, and this is thinking in the long term. It will bring me a step closer to becoming one of the biggest names in Mexican boxing history. Someone like Chavez, Barrera, Marquez, Morales. That's where I want to be in. And about my undefeated record, you know, it really doesn't mean that doesn't mean much to me if I have an undefeated record and I don't accomplish my dreams. Right now, you know, like fighters like Muhammad Ali, Julio César Chávez, Márquez, Barrera, they all lost. But what really matters is what you do after you get a loss. But right now, in this moment, I'm not thinking about that, and losing is not in my mind. Thank you very much. And just a reminder, we got a few more minutes with Oscar. We got a humongous line of questions, so unfortunately, we won't be able to get to everybody. I'll try to get to as many people for when Miguel Berchelt comes on. So I see everybody's raised hands. No need to raise it. I see everybody. We are going to go to Jad El Reda. Jad, please unmute and go ahead when ready, sir. Jad El Reda.
Going once, going twice, and okay, no Jod, we'll go to somebody else. Let's see, what long line of questions here. Let's go. Hold on 1 second, guys. My apologies. Jeremy Harridges. Jeremy, please unmute yourself and go ahead. Hi, Oscar. I know that the term war is being thrown around a lot. Usually when people go to war with Miguel Berchelt, it doesn't end well for them. What can you bring to the ring that's different than, let's say, a Francisco Vargas or a Takashi Miura? I think Francisco Vargas and Takashi Miura have one single style. They come forward and they're looking for the knockout. Like Bandido Vargas is a coming forward fighter. He likes to throw a lot of volume punches. And Takashi Miura was a one-hitter quitter fighter, the same as Alain Berchelt. So I think it didn't end so well, like you just mentioned. But I don't think Alain Berchelt is a fight with a smarter fighter. And I know a lot of these fights that I've had have not shown that I'm a technical, smart fighter who can also box. But that's something I do have, you know, I haven't shown it, but that's why I keep on mentioning this fight. Alain Berchelt is going to bring the better fighter in. That I got inside me, because you know I'm just gonna rise with the competition. You know, a lot of people might know, but I have a very good background as an amateur, and I don't just have one style. I do coming forward and throwing a lot of punches is not my only style. I can also box. I can move. I can use defense if it's necessary. So that's what we've been working in the gym. When, like I said before, we got Plan A and Plan B. Plan C. We can box if we have to box. And if it comes to brawling, if we want to push him back, that's what we're going to try to do as well. So it all depends what Alain Berchelt brings to the table. And that's what we're going to see. But we're going to definitely be the smarter fighter inside the ring coming with Alain Berchelt. Thank you very much. And next, Jocelyn Flores. Jocelyn, if you were there, please unmute and ask your question when ready. Jocelyn Flores, please unmute. It's trying. I think it's trying. Yeah, we'll hold on 1 second for John. Okay. Okay. So let's see. Yeah. There she is. I think. There she is. Yeah. ¿Me escucha, Jocelyn? Sí. Hola. Oscar, preguntarte un poco. Obviamente ya estás en la recta final y ya todo lo que se entrenó, pues ya lo saben, ¿no? Pero qué tanto puede cambiar un poco la estrategia de que esté peligrando, que quizá Alfredo Caballero no esté en la esquina de Berchelt, y eso, ustedes, ¿cómo toman esa noticia? ¿Influye, no influye? ¿Qué tanto puede cambiar la pelea? Pues ya depende en el equipo de cada quien, ¿no? Aunque yo he entrenado con mi padre toda mi vida y mi entrenador es Reynoso, a fin de cuentas los entrenan en el gimnasio. Si no los llego a entrenar en la esquina, pues me gustaría, pero a fin de cuentas ya trabajamos todo en el gimnasio, entonces todo se debe practicar en el gimnasio y lo ejecutas en la pelea. Eso soy yo. Yo no sé cómo le afectaría eso a la Alain Berchelt. Espero no sea una excusa. Espero que el Alfredo Caballero sí pueda cruzar para que no haya ninguna excusa del lado de Alain Berchelt en su equipo. La verdad que quiero que todos estén bien, que Alain Berchelt y Alfredo Caballero estén juntos, como tanto como mi equipo, y estar listo. Puede influir mucho, pero ya todo depende del boxeador, todo depende de la mentalidad de cada quien. Yo te repito, yo creo que a mí no me afectaría mucho. Mi última pelea no tuve a mi padre por primera vez en mi carrera como profesional y salimos con la mano en alto. Traté de que no me afectara para nada, porque a fin de cuentas el trabajo lo hicimos en el gimnasio y ejecutamos en la pelea. Entonces, y como repito, creo que ya depende de cada quien eso. Disculpa, déjame traducirle. The question was, how much do you think it will impact the possibility of not having Berchelt not having Alfredo Caballero in his corner for Saturday, given that he has some trouble with his visa crossing to the United States? Oscar says that you know, that shouldn't be an excuse for them. You know, it depends on every team. We work hard in the gym, and that's what really counts. I would love to have
my team with me. And but if I couldn't, that's not gonna, I'm not gonna be thinking about that. You know, it's gonna be me and Berchelt in the ring. I really hope that Alfredo Caballero can come to the U.S. and he can be in the corner. So I don't want them to use that as an excuse. You know, the last time in my last fight, I didn't have my father in my corner for the first time in my career, and I didn't let that affect me. So I believe that it depends in everything. Finalmente, que eso sea un punto a favor para ustedes, o no se están concentrando tanto en eso de que lleven un poquito de ventaja al no tener a Caballero en la esquina. Muchas gracias. No, la verdad es que no pienso en eso. Yo me enfoco mucho en mi trabajo. Repito, espero que Alfredo Caballero se pueda cruzar. No me gustaría que no estuviera. No es como sentemos que tenemos ventaja sobre eso. Pero pues la verdad, no, la verdad no pasa por mi mente. Sigo concentrado en lo mío, en el plan de trabajo. Estoy contento con el plan de trabajo que hemos hecho. Es de las mejores preparaciones que he tenido. Vengo bien preparado físicamente, mentalmente para esta oportunidad y no la voy a desaprovechar. Venimos con todo. You know, it really is not going to affect me whatever happens with Alfredo Caballero. Like I mentioned, you know, I hope he can make it to the U.S. and he can be in the corner. But, you know, I am just focused on what I'm doing and what I'm supposed to do. I'm not worried about what happens with their team and their corner. You know, I'm very well prepared mentally and physically, and that's what I'm just thinking about, getting a big win on Saturday. Thank you. Thank you very much. And it's 2:30, so we will sign off with Oscar. Oscar, before you go, any final thoughts you'd like to send to the media and the fans, both in English and Spanish, and then we'll let you get on your way, sir. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha estado apoyando. Quiero que sepa que pues voy con todo. Algo que siempre he dicho y algo que me enseñó mi entrenador, que en paz descanse, profe Bonilla, me dijo por mucho tiempo como amateur, me dice, nunca prometas un knockout del año, nunca prometas dar la pelea del año, nunca prometas hacer algo diferente arriba del ring de que no estás dispuesto. Lo que sí puedes prometer es dar tu mejor esfuerzo, dejar todo arriba del ring y morirte en la raya. Y eso es lo que pienso hacer este 20 de febrero. Les prometo a toda mi gente dar mi mejor esfuerzo, lucharé con todo mi corazón y vamos a tener ese título para mi casa. Entonces, les agradezco a toda la gente que me está apoyando. Vamos con todo. No se pierdan esta pelea porque tiene todos los ingredientes para que sea una pelea del año. Entonces, les mando un fuerte abrazo a toda mi gente y pues Dios los bendiga a todos. I want to thank my fans and all my supporters for all the support they have given me. You know, I'm have a big opportunity in front of me, and I'm gonna take advantage of it. You know, I'm gonna leave it all. I'm gonna die in the line, like we say in Mexico. And I promise that I'm gonna give a great performance on Saturday. Don't miss it, because this fight has all the ingredients to be a Fighter of the Year candidate. All right, thank you so much, Oscar, for joining us today, and best of luck Saturday. We'll see you in Las Vegas soon. Now, joining us on the line is the WBC. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Elie Seckbach, reporting, and you can follow me on Twitter, @Seckbach. And you can follow me on Instagram, @Elie Seckbach.